Muy buenas tardes a todas y todos. Ofrezco la bienvenida a la 157 periodo de sesiones de la Comisión. Ahora nos toca una audiencia sobre el caso 12.932, Agapito Pérez Lucas, Luis Ruiz, Nicolás Mateo, Macario Pu, Chivalán, Guatemala. Los peticionarios en el caso, incluso el Consejo de Comunidades Étnicas, Runogel Honam Ser, y el Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights. Vamos a comenzar con dos testigos. Cada testigo tendrá 5 minutos para declarar o para responder a las preguntas de los peticionarios. Después habrá 5 minutos para preguntas de los representantes del ilustre Estado guatemalteco y 5 minutos para las preguntas de mis colegas. Y después el mismo procedimiento con el segundo testigo. Comenzamos entonces, por favor, con el testigo Pedro Mateo. Si, por favor, tendré la gentileza de colocarse en el lugar de testigo. Muy buenas tardes. O buenos días, disculpe, señor Pedro Mateo. ¿Nos puede decir, por favor, su nombre, nacionalidad y lugar de residencia? Y cita en el medio que tendré que apretar. Gracias. Muy buenos días, señores comisionados y representante del Estado. Mi nombre es Pedro Mateo Taquij, soy del Estado de Guatemala. Y radico aquí en San Francisco, en California. Señor Mateo, por favor, ¿jura o promete usted decir la verdad sobre los hechos respecto a los cuales declarará? Sí, prometo. Perfecto, entonces puede comenzar con las preguntas o directamente por un periodo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores comisionados, miembros de la Secretaría Ejecutiva, ilustres representantes del Estado. Mi nombre es Angelita Valles y soy abogada del Robert F. Kennedy Human Rights, que es copeticionaria junto con el CERC en el caso que hoy nos convoca. Quisiera dar la palabra entonces al señor Pedro Mateo, que es hijo de Nicolás Mateo, una de las 4 víctimas del presente caso, víctimas de defensores comunitarios que fueron víctimas de desaparición forzada en manos del Ejército de Guatemala en abril de 1989. Ellos eran miembros activos del Consejo de Comunidades Étnicas Runugel Hunam Serg, una organización fundada en 1988 que buscaba liberar a campesinos forzados a servir en las patrullas de autodefensa civil. Entonces, Pedro declarará sobre los hechos que rodearon la desaparición de su padre y el impacto que han tenido en él y su familia estos hechos y la falta de esclarecimiento de los mismos tras 27 años de ocurridos. Pedro, si puedes comenzar, si es necesario, te haré algunas preguntas, pero te doy la palabra. Gracias. La edad de 10 años, en 1987, antes del 1 de abril, los soldados habían estado en la finca Suchitepeques, donde nosotros vivíamos. Ellos estaban ahí limpiando sus armas, pintando sus caras y todo eso, pidiéndoles comida a las personas, los que estábamos ahí presentes. Nosotros teníamos que darle de comer porque si no ellos nos mataban ahí, porque ellos intimidaban con sus armas, así apuntándonos que querían comer. Nosotros teníamos que darle tortilla lo poquito que teníamos ahí. Eso es antes de los secuestros de Macario Pucci Balán y Ruiz Ruiz. El 1 de abril, en la finca donde nosotros vivimos, hay galeras, están muy pegados, muy juntos, no tiene ventana, no tiene nada. Yo estaba dormido como eso de las 10 de la noche, fue secuestrado forzadamente el señor Macario Pucci Balán y Ruiz Ruiz. Ellos estaban gritando y la familia y lo estaban arrastrando a ellos.
Y yo salí corriendo a ver qué estaba pasando y cuando vi a ellos, los soldados los estaban arrastrando a ellos sin ropa, ellos andaban llorando diciendo, por favor, suélteme. Y los papás estaban ahí también, dice, suélteme, hijo. Y ellos dicen, no, no te metas y así con las armas. Y ellos también temían por su vida y se hicieron para atrás. Y en la estaba muy cerquita y... Y Ruiz Ruiz también lo jalaron ahí, él tenía una pequeña camita ahí, lo forzaron bien fuerte, le dije, lo sacaron a la fuerza, así arrastrados también. Y yo estaba muy cerquita y me dio mucho miedo con los soldados con caras pintadas, con sus uniformes así, con sus armas así apuntando. En ese ratito yo me asusté mucho y se lo llevaron así a los cafetales. Se lo llevaron y yo me quedé así llorando no entendía lo que estaba pasando en ese momento. Y se lo llevaron y las familias quedaron llorando y todo. Entonces me acuerdo yo muy bien y le dije a mi papá el siguiente día, papá, vámonos de aquí. Le dije, yo tengo miedo de vivir aquí. Le dije, yo no quiero estar aquí. Y mi papá dijo, ¿sabes qué, mijo? Dice, no, nosotros no nos vamos a ir ni un lado porque nada me va a pasar porque yo... No estoy haciendo daño a nadie le debo nada, no le estoy haciendo ningún daño a nadie. Entonces, por lo cual dice, yo aquí me quedo. ¿Qué es lo que pasa? Él se equivocó. El 7 de abril, menos de una semana, llegaron, se llevaron al señor Agapito Pérez Lucas junto con mi papá Nicolás Mateo. Casi siendo la misma hora, como a las 10 y cuarto de la noche, también igual. Y... Yo estaba durmiendo muy cerca de él, lo jalaron también, lo forzaron así sin ropa y él pidió que, por favor, que le dejaran poner sus zapatos, no le dejaron poner sus zapatos así, se lo habían arrastrado, mi madrastra estaba así al lado y ella quiso abrazarlo para que no se lo llevaran, tú también, dices, no te metas y le tiraron un patada y con la mano lo jalonearon y lo aventaron para allá, yo quise correr, en ese momento yo no podía creer lo que estaba pasando. Y fue muy difícil para mí, tenía mucho miedo. Ahí estaba todo el ejército con la cara pintada, con sus uniformes camuflajeados y ahí andaban apuntando las armas. Y estaban gritadero el otro lado, que es muy cerquita también, sacando al señor Agapito Pérez Lucas también, sus hijos y su esposa también tratando de ayudar. Y ellos se lo llevaron arrastrado, de igual también lo jalaron y se lo llevaron y... Hasta hoy día yo también sigo teniendo miedo a pesar de muchísimos años. Yo veo un soldado, yo siento temor todavía, tiemblo todavía con el hecho nada más que yo veo un soldado uniformado. Porque yo sigo siendo traumado todavía por las personas que pasaron por mi papá, que lo que yo más quería, lo que yo más adoraba en este mundo. Estoy traumado todavía. Hoy en día quisiera que mi papá volviera, ¿verdad? Que me dijera, mijo... Aquí estoy, sin embargo, nos quedamos huérfanos, yo y mis dos hermanas, y nos abandonaron por completo, nos quedamos sin padre, sin madre, y fue muy triste para mí de seguir viviendo porque ya no tenía a nadie, y tuve la oportunidad de entrevistarme con el... En ese entonces el señor Vinicio Cerezo, ese entonces era presidente, yo le supliqué, le rogué al señor presidente, le dije, yo quiero que mi papá aparezca, le dije, haga algo, por favor. No te preocupes, mi hijo, dijo, yo te voy a dar agua, te voy a dar jugo y te voy a dar dinero también para que vayas a comer, para tu pasaje. Señor presidente, le dije, yo no vengo a pedirle dinero, no vengo a pedirle cosas para que me dé comer, quiero que aparezca mi padre, por favor. No te preocupes, dice, yo voy a hacer algo. Pero él estaba a punto de terminar su término y después vino el señor Serrano Elías, el presidente también. Yo le dije, por favor, le dije, haga algo. Mi padre haya desaparecido tanto tiempo. Yo quiero que mi padre regrese, le dije, porque hoy en día todavía sigo soñando que mi padre sigue vivo todavía. Lo quiero ver, porque ese es el presentimiento que yo tengo. Desde que los soldados se lo llevaron, nunca más supe de él. No sé cómo lo mataron, cuánto tiempo lo tuvieron vivo. ¿Dónde se lo llevaron? Yo quería saber eso, porque yo, el señor presidente, se lo supliqué, se lo rogué para que ese hiciera algo, pues, algo que apareciera a mi papá. Hoy en día estoy traumado todavía, porque sigo pensando que mi padre sigue viviendo, y yo quisiera que él regresara, por lo cual
ante ustedes, aquí yo quisiera que se haga justicia, que yo quiero saber de mi papá, dónde está, cómo fue, por qué se lo llevaron, por qué, si él era un campesino trabajador en el campo, cortando café, nosotros no hacíamos nada más que puro trabajar. Entonces digo aquí, pues por favor, yo quiero justicia, yo quiero que se haga algo, que me esclarezcan, que me digan, mire, estos fueron las personas que se llevaron a tu papá, estas son las personas que mataron a tu papá, y aquí, mira, te lo entregamos y quiero ver, quiero saber cómo, por qué lo mataron, qué le hicieron, cuánto tiempo de vida. Y yo quisiera saber si un pedacito de hueso o de ceniza que queda algo por ahí, y traerlo y llevarlo así en una tumba, un lugar que yo dijera, bueno, por mi papá, que en paz descanse. Pero hoy en día sigo siendo traumado todavía, sigo pensando de mi padre, ¿dónde está? ¿Cómo está? Entonces, es día con día yo estoy sufriendo, porque sigo pensando que mi padre aún vive todavía, tras 27 años que no sé nada de él, pero aún día con día sigo esperando ese cariño, ese amor de padre. Y quisiera que por favor, que se haga algo, solo que quiero es justicia, quiero saber qué realmente hicieron con mi papá. No solo conmigo, ¿verdad? Y durante otras muchas personas, toda la familia de Agapito Pérez Lucas, Macario Puchibalán, Ruiz, y todos ellos, igual quisimos saber por qué y dónde están, cómo los mataron. Y eso es lo que queremos saber, justicia, Señor. Muchas gracias, sabemos que es muy difícil. Agradecemos el esfuerzo por venir aquí. Quisiera ofrecer la palabra a los representantes del ilustre Estado guatemalteco por un periodo de 5 minutos para hacer preguntas. Gracias, señor comisionado. El Estado no tiene ninguna pregunta que hacer, comisionado, por este momento. Gracias. Entonces, a mis colegas comisionados, primero al comisionado y relator para Guatemala, el comisionado Enrique Gil Botero. Buenos días. Quiero formularle una pregunta. Si ustedes, la familia, ejercieron y acudieron ante las autoridades para formular las denuncias, y si sabe en qué estado se encuentran esas denuncias. En este momento yo no le puedo dar la respuesta de eso porque nosotros trabajamos duramente. Yo recuerdo cuando mi padre se lo llevaron, yo salía todos los días ir a buscarlo. Y cuando tenía oportunidad yo iba a denunciar el caso, pues mi papá era miembro de CERG y yo le decía, señora Milcar Méndez, por favor, señora Milcar, haga algo usted. Para él, él ayudaba a mí para ir a hacer las denuncias en muchas partes. Lo hicimos en muchas, como lo acaba de mencionar hace ratito, nosotros, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente Vinicio Cerezo Serrano Elías, y sin embargo, no se hizo nada y seguimos esperando, pues, y hemos presentado el caso ante, incluso yo cuando tuve la oportunidad de viajar en Guatemala, yo fui a la Corte Suprema a suplicar lo mismo, lo que yo le estoy diciendo a usted, señor presidente de la Corte Suprema, le dije, por favor, yo vengo, le dije, con miedo todavía, le dije, porque yo no puedo vivir en este país. Yo tuve que salir exiliado, porque yo tengo miedo, yo temo por mi vida. Yo cuando fui en Guatemala, como el 2008 fui yo creo que fue en Guatemala, yo con miedo, yo tuve la oportunidad de hablar con el señor presidente de la Corte Suprema y yo le dije lo mismo. Entonces, ha dado procedimiento el caso, pues cada vez que tengo la oportunidad de hablar, así ante ustedes, ante otras personas importantes, pues lo que yo quiero es que mi papá aparezca y que me den una explicación, porque yo vivo traumado todavía. Sí, tengo casi 40 años y aún sigo siendo traumado, porque yo no puedo ver un soldado porque me pongo mal. Yo psicológicamente estoy mal porque yo, la manera como ellos operaban allá, la manera como ellos estaban allá, intimidaban a la gente, y eso, y sigo teniendo mucho miedo todavía. Y las mejores respuestas lo puede darle el señor Amílcar Méndez. Gracias. Al comisionado Baruqui, le pregunto si tiene preguntas. No, solo un agradecimiento por su coraje, por este testigo muy emocionado y emocionante. Gracias.
comisionada de Tortiño. Sí, muy buenos días también. Las gracias por el esfuerzo que hace luego de tantos años en este peregrinar para buscar respuesta. Usted nos ha señalado que su objetivo, lo que usted espera, y nos ha hablado de que se haga justicia, saber la verdad, tener la posibilidad de dar cristiana sepultura a los restos de su padre, pero también tiene un sentimiento de ver si su padre todavía está vivo. Tiene una esperanza. En el trabajo que ha hecho quienes le han acompañado en esto, ¿le han informado a usted sobre los resultados de las diligencias que se han hecho, medidas de habeas corpus o de eso de que una autoridad pueda solicitar la presentación de la persona ante esas ante las autoridades correspondientes? ¿Usted tiene alguna información de esos resultados, de esos trámites? Esa información no se lo puedo dar yo, se lo puede dar el señor Amílcar Méndez. Okay, bien, pero cuando usted dice que tuvo oportunidad de hablar con el presidente, con el presidente Cerezo y luego con el presidente Serrano, ¿cómo logra usted tener esa oportunidad de tener una relación de por lo menos plantear y ante la corte también? ¿Cómo tuvo esa oportunidad de hacerlo? Por medio del señor Amílcar Méndez, que él desde un principio, cuando secuestraron a mi papá el primer día, yo lo fui con él. Yo le dije, yo no sé de leyes, yo no sé de nada, lo que pasa, lo que quería. A nosotros los indígenas, no, en ese entonces yo no hablaba español, no sabía nada. Entonces yo fui con él, le dije, le supliqué, le rogué, le dije, solo quiero, por favor, usted haga algo, que mi padre aparezca. Por medio de él, todo se hizo, los trámites, las denuncias y todo por medio de él, porque yo no tenía conocimiento de nada. Entonces, por medio de él, yo, cada cosa que yo necesitaba, yo me dirigía a él, por favor, le digo, haga algo porque mi padre venga, que desaparezca. ¿Cómo puede ayudarme usted? Siempre yo estaba todo el tiempo por medio de él. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Mateo, puede por favor retirarse, y le ruego al señor Amílcar Méndez que por favor se presente en la mesa de testigo. Muy buenos días, señor Méndez. Gracias por comparecer. Quisiera preguntarle, por favor, que nos diga su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Mi nombre es Amílcar Méndez Urizar. Soy guatemalteco y resido en la ciudad capital. Mi número de identificación personal es el 2308-18188-1414, extendido por el Instituto Nacional de las Personas en Guatemala. Muchas gracias, señor Méndez. ¿Jura o promete usted decir la verdad sobre los hechos respecto a los cuales declarará? Sí, lo juro. Entonces, no sé si será con preguntas o con declaración, pero por un periodo de 5 minutos, por favor. Gracias, señor presidente. Solo quiero explicar cuál será el objeto del testimonio del señor Amílcar Méndez, que como fundador del Consejo de Comunidades Étnicas Runugel Junam,
es además quien representa a las víctimas y las ha representado tanto a nivel interno como ante el procedimiento ante esta honorable comisión. Entonces Amílcar va a declarar sobre la labor que realizaban las víctimas antes de sufrir la desaparición forzada como miembros activos del CERG, pero también va a declarar sobre las gestiones que realizó ante la justicia guatemalteca para dar con el paradero de las víctimas y también para lograr que se identificara y sancionara a las personas responsables. Amílcar, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, honorables comisionados. Muy buenos días, señores representantes del Estado de Guatemala, compañeros peticionarios, señoras y señores del público que nos honra con su presencia. Para entrar ya en materia, muy rápidamente, porque el tiempo no es nuestro aliado, allá por el año 1988, viendo cómo se desarrollaba todavía el conflicto armado en Guatemala, en donde las poblaciones indígenas de mi pueblo, Quiché, en un total estado de indefensión, debieron soportar una serie de atrocidades que cometía el ejército de Guatemala bajo el argumento de combatir a la subversión. Entonces formamos esa organización que es el Consejo de Comunidades Étnicas Funujel Hunamser, que su propósito fundamental era la promoción y defensa de derechos humanos, pero más referido a los compañeros indígenas de las comunidades rurales de Guatemala. Una de las primeras cosas que empezaron a plantear nuestros compañeros de las comunidades indígenas era la no participación ya dentro del ejército, porque eran llevados por la fuerza. Había un reclutamiento militar forzoso y aparte de eso, les estaba obligando el ejército como población civil no combatiente a prestar un servicio impuesto bajo amenazas en las famosas patrullas de autodefensa civil, en donde los campesinos, aparte del grado de pobreza y de miseria que vivían, tenían que prestar un servicio gratuito bajo el frío, bajo el sol y bajo la lluvia. Entonces ese fue poco el trabajo que nosotros empezamos a hacer, de liberar a mucha gente de esas famosas patrullas de autodefensa civil, y los compañeros Luis Ruiz, Macario Puchibalán, Agapito Pérez Lucas y Nicolás Mateo, el padre de Pedro, ellos fueron muy activos en mi organización, incluso tuvieron la suerte de participar en algunos cursos que nos dio el IDH, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene sede en San José, Costa Rica, para que ellos se formaran relativamente como asesores legales populares en derechos humanos. De tal manera que esa era un poco la labor que ellos empezaron a hacer. Pero tristemente, como sucedió con miles de guatemaltecos y guatemaltecas, el 1 de abril, por la noche a mí me avisaron y el 2 o 3 de abril llegaron las familias para informarme que se habían llevado en contra de su voluntad, que habían sido sacados por la fuerza de una galera, Luis Ruiz y Macario Buchibalán, que era por la noche, y que habían visto a los soldados con anterioridad en la finca, y que, bueno, pues se ingresaron, ¿verdad?, sin importar que la actual constitución política de la República de Guatemala apenas tenía como un año de haber entrado en vigencia, y una de las principales garantías individuales, entre otras, la Constitución establece que ninguna persona puede ser detenida si no hay orden de juez competente. Además, que no puede ser, digamos, ejecutada una orden de aprehensión si no es antes de las 6 de la mañana. Es decir, no puede ser antes de las 6 de la mañana ni puede ser después de las 18 horas. Pero estos casos lo demuestran, como en mi país no ha existido un Estado de Derecho. Se los llevaron. Y obviamente mi labor de carácter inmediato fue, como defensor de derechos humanos, presentar los habeas corpus. Presenté los primeros habeas corpus en favor de los dos detenidos desaparecidos. Aquí tengo unas copias todavía un poco deterioradas, ¿no?, de la primera acción, donde hago un relato de los hechos. Y obviamente, pues aquí estoy señalando al Estado de Guatemala, al presidente de la República como comandante general del ejército, por haber sido soldados, digamos, como agentes de seguridad del Estado, los responsables de haberse llevado a estos compañeros. Y luego hice lo mismo, como por ahí por el 9 de abril, porque el 7 sucedió lo mismo con Agapito Pérez Lucas y con Nicolás Mateo. Entonces, también hice uso del habeas corpus, presenté los habeas corpus, y ahí empieza todo lo que aquí ya se mencionó, todo un vía cruces.
Los presentamos incluso al propio presidente de la Suprema Corte. Los presentamos al Procurador de Derechos Humanos. De manera inmediata y con el apoyo de organismos de derechos humanos como America's Watch, Amnistía Internacional, logramos que el presidente Cerezo, ya lo mencionó Pedro, nos recibiera en una audiencia especial con las víctimas y decirle con toda franqueza: señor presidente, la Constitución establece que usted como presidente es el comandante general del ejército y por lo tanto tiene usted una responsabilidad en estos casos. Yo le vengo a plantear como hombre de Estado que dentro de la presidencia y dentro del ejército y dentro de otras estructuras de seguridad del Estado como el Ministerio de Gobernación hay aparatos y hay cuerpos de inteligencia y usted puede pedir un informe y le puede informar quiénes fueron los que cometieron ese abuso, porque estoy seguro que un militar responsable, un militar que se quiere sentir tranquilo con Dios, con su honor y su conciencia, no da ninguna orden para cometer esos actos tan crueles y tan inhumanos como es la desaparición forzada. Ese fue mi planteamiento al señor presidente Vinicio Cerezo Arévalo, y 2 años más adelante se lo hice al presidente Jorge Serrano Elías en los mismos términos. Se comprometieron y yo les hice la petición de que habiendo cuerpos especializados en servicio de inteligencia, podía él tener un informe qué había pasado con estos 4 campesinos. Y porque además llamaba mucho la atención el hecho de que eran 4 campesinos que estaban formando parte de una organización promotora de derechos humanos, defensora de derechos humanos, y que además teníamos otros casos y habían antecedentes de la política de represión y de persecución que en esa época se daba en Guatemala. Así que así por ahí empezamos. Luego continué con los habeas corpus en Guatemala, yendo al Ministerio Público, subiendo y bajando escaleras, entrando y saliendo desde la presidencia a las cortes, un mes que me tomé para ir al área donde estaba la finca, y fui a buscarlos a las delegaciones de la policía. Esta es una fotografía, no sé si la logran ver. Yo regreso sin bañarme muchos días, con mi ropa sucia, fui a las morgues, fui a los hospitales, fui a los centros de detención, a muchos lados a buscar a mis compañeros. Llegué incluso, lo primero que hice fue ir al lugar, fue una visita in situ, fui al lugar para tomar fotos del lugar, cómo se los llevaron a ellos, ¿verdad? Incluso hay una documental que recoge todo esto que yo estoy diciendo, pero confiando y creyendo en la justicia de Guatemala, a pesar de, ¿verdad?, porque no ha funcionado el sistema de justicia en Guatemala y en estos tiempos mucho, mucho más grave la situación. Entonces, en el 2005, siempre tratando de hacer todo lo que había que hacer y agotar todos los recursos habidos y por haber, se me ocurrió presentar un nuevo habeas corpus dirigido a la Cámara Penal de la Suprema Corte, pero al mismo tiempo que presenté el habeas corpus, presenté una petición para que estos 4 casos de desaparición forzada pudieran ser llevados a través de un procedimiento especial de averiguación que por primera vez lo recoge en el año 94 un nuevo Código Procesal Penal guatemalteco, y fue así como la Corte Suprema nos resolvió de manera favorable. Y en octubre del 2006, en una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Penal de la Suprema Corte, de conformidad con el artículo 467 del Código Procesal Penal, delega al Procurador de Derechos Humanos para que se encargara de la averiguación de estos 4 compañeros, qué pasó con ellos. Lo cierto es que a partir del 2006 hasta la fecha han habido un promedio de 4 solicitudes del procurador por año. Estoy hablando de 10 años, de 2006 para al día de hoy, ha habido un promedio de 4 memoriales por año solicitando prórrogas, plazos para seguir con la investigación, seguir con la investigación, seguir con la investigación,
y sin ningún resultado, porque estamos exacta, señores comisionados, eso es lo que duele. Estamos exactamente igual como cuando lo estábamos viviendo hace 27 años, exactamente igual. Entonces, esa es, mi declaración con respecto a mi labor que hice como defensor de derechos humanos en búsqueda de la justicia y de la responsabilidad del Estado, porque la Constitución es clara que está, donde establece que el Estado es responsable de garantizarnos a nosotros la vida, la seguridad, etcétera, etcétera. Muchas gracias, señor Méndez, por venir, por su declaración, por todo lo que ha hecho para buscar la justicia en este caso. Quisiera ofrecerle al Estado, por un periodo de 5 minutos, tiempo para hacerle preguntas al testigo. Gracias, señor presidente. El Estado no tiene ninguna pregunta, sin embargo, pregunto si tendré tiempo en algún momento para exponer ciertos puntos que deseo. Sí, hay tiempo después del testigo para los alegatos. Perfecto, gracias. Entonces, le pregunto primero a mi colega, relator, comisionado Gil Botero, si quiere hacer uso de la palabra y hacer preguntas. Una pregunta muy breve y espero una respuesta muy breve también. Muy bien. Si lo que se identifica como 3 recursos extraordinarios de exhibición personal que se Así hicieron es. Corresponden a lo mismo que el recurso de habeas corpus. Exactamente lo mismo. Nosotros más acostumbramos a decir exhibición personal, pero... Perfecto. Y la otra pregunta es si, porque el habeas corpus tiene una finalidad que es la libertad, si usted o la familia formuló una denuncia penal para que se surtiera una investigación por el delito de desaparición forzada. Nosotros no presentamos denuncia penal porque no teníamos a quién señalar como responsable. Simplemente en el habeas corpus o lo que es lo mismo, la exhibición personal, nosotros en la misma señalamos como responsabilidad al comandante general del ejército y al ministro de la defensa por haber sido soldados pertenecientes al ejército de Guatemala los responsables de este hecho. Gracias, comisionada. Comisionada de Tritiño. Sí, una cosa muy breve. En las consideraciones que ha hecho el Estado sobre este caso, habla de un programa nacional de resarcimiento y una comisión nacional en este tema. El caso de las personas que hoy atendemos en esta audiencia, ¿están incluidos allí? ¿Han sido llamados a eso? ¿Ustedes han presentado algo allí o no? Nunca han sido llamados a ese programa que usted menciona, y mucho menos que nosotros recurramos a un programa, porque no es esa la instancia, sino es una cuestión de orden penal, y para eso están los órganos jurisdiccionales del Estado para determinar el paradero de estas personas, porque es un hecho muy cruel y muy inhumano que nos lastima y nos duele en todo momento. Gracias. Señor secretario ejecutivo. Mil disculpas. Señor comisionado Banuki. Gracias. Gracias por su testigo. Y una pregunta de contexto más general y siguiente. Por su trabajo en la denuncia y su reacción, también ha sido víctima de violencia, o mientras yo escuchaba, buscaba aquí más informaciones sobre Guatemala y contexto, ¿no? Le pido solo una palabra sobre si por su trabajo en defensa de derechos humanos y denuncia de casos como ese, también fue víctima de nuevas violencias en su familia, en su historia personal y profesional. Fueron muchos los hechos que nos tocó que sufrir con mi esposa y mis hijos siendo muy niños. Entre estos actos de represión y de persecución y de atentados, en mayo de 1992 lanzaron una bomba en mi casa. Destruyeron buena parte de mi vivienda.
en noviembre de ese mismo año del 92, el ejército de Guatemala, especialmente la base militar número 20 de Quiché, de donde nosotros somos, de la provincia donde son los compañeros detenidos, desaparecidos, en esa provincia el comandante de la base militar, bajo presiones psicológicas, obliga a dos campesinos humildes a presentar unos morrales con artefactos explosivos y propaganda del movimiento revolucionario de Guatemala en aquella época, URNG, que albergaba las cuatro organizaciones guerrilleras. Y bueno, pues declararon que yo había dado esas bombas para que las colocaran en la población de Santa Cruz del Quiché. Inmediatamente dictaron orden de captura. Yo estaba acá en Washington en un simposio sobre la tortura. Y volví a Guatemala. No me hice el enfermo, como sucede con muchos funcionarios en Guatemala. Con mucha gente poderosa en Guatemala, que cuando se ve frente a la justicia dice que están enfermos, ¿verdad? Y luego dice que son muy cristianos y toman una Biblia y se la ponen bajo el brazo. Yo llegué a enfrentarme a la justicia porque jamás en mi vida, jamás he tenido un arma y mucho menos artefactos explosivos. Me acompañó una delegación encabezada por un congresista de este país en 1992, otras personalidades como por ejemplo Kerry Kennedy, el distinguido comisionado o excomisionado Felipe González, me acompañaron y me fui a presentar a los tribunales de justicia de Guatemala. Resolví mi situación. Más adelante el procurador de derechos humanos emitió una resolución condenando al ejército por haber violado los derechos humanos de estos campesinos al haberlos presentado con algo que no era real, que era todo un montaje. A mis compañeros, a muchos de mis compañeros, los asesinaron, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el menor de los casos, pero en el menor de los casos nosotros siempre fuimos víctimas de difamación, de calumnia, de persecución. Y en el 2007, vilmente y cobardemente, fue asesinado mi amado hijo José, de 26 años de edad. Y bueno, ahí está nuestro país tan desafortunado, inmerso en un estado de descomposición terrible, en donde hay de todo. Desde la corrupción, la violencia, crimen organizado, narcotráfico, y no sabemos cuál es, va a ser el futuro de ese país. Es incierto el futuro de mi país. Y hay cuántas familias en Guatemala. Déjenme decirles, por favor, que durante los 36 años de conflicto armado, los guatemaltecos y guatemaltecas nunca, nunca supimos de un prisionero de guerra. En su lugar solo hubo 50.000 detenidos desaparecidos. Y eso está registrado por organismos internacionales, desplazados en México, desplazados internos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como hombres de fe y esperanza, seguiremos en la lucha de esta causa que la consideramos justa. Por justa, no sabemos ni albergamos que vamos a tener mucho éxito, pero nos sentimos satisfechos en la medida que estamos al lado de una causa justa. Muchísimas gracias, señor Méndez. Con eso se concluye esa parte. Vamos a pasar a los alegatos. Ofrecemos a los representantes un periodo de 15 minutos. Y después ofrecemos a la representación que incluye el embajador, hay que reconocer, Luis Raúl Tevez López, licenciado Víctor Hugo Godoy, ingeniero Germán Rafael González Díaz y la licenciada Olga María Pérez Tuna, que se me olvidó mencionar antes, pero tendrán 15 minutos después para hacer su alegato también. Entonces, con la palabra, los representantes o la representante de la víctima, los peticionarios. Gracias, señor presidente. Antes de exponer los alegatos sobre el fondo, quisiéramos presentar
un video de 2 minutos y medio, son extractos de un documental que se hizo sobre los hechos de este caso llamado El Umbral del Silencio, que salió en el 89, en el 90, y luego sí continuaremos con los alegatos. No, no parece haber sonido, pero... Empujaron, mira cómo dejaron a sus entrados. Un mes después, 4 miembros del CERC desaparecieron en una plantación de café en Suchitepéquez. Mira cómo dejaron. Sí. Su cama, mi hermano, lo dejaron, mira. Y aquí fue que lo oí yo el ruido tremendo. Aquí están poqueando todos, cuando lo oí yo, mi hermana, ayúdame. Yo como llegué a su casa, el marido le dijo, allí viene esa mujer, matar, me está diciendo, como hace con su barro. Sí. Mi hijo está bien dormido y sin pantalón se lo llevaron, desnudo se lo llevaron, ¿sí? Y cuando yo lo estoy mirando ahí, no lo quise hablarlo porque como están bien armados. Pero les conocí que son la militar. Sí, les conocí que son la militar. No vamos a decir, dicen ellos, esa es gente desconocida. No se enseñen, no, esas son. Los representantes de America's Watch, un grupo de derechos humanos con sede en Nueva York, se reúnen con los familiares de las 4 víctimas. ¿Cómo saben que eran ejército y que no era de la guerrilla? Sí, porque lo vimos en el día y anda. ¿Sí? Nunca ha sucedido esa cosa. Nunca hemos visto. CERC y otros grupos realizan una demostración en la ciudad de Guatemala en protesta de los abusos contra los derechos humanos en el campo. Unas personas que por su falta de educación y por su poco conocimiento a un sistema democrático han seguido al señor Amílcar Méndez. Pero en el fondo lo que él hace es apoyar a los delincuentes terroristas en el desactivar de los comités voluntarios de defensa civil. Muchas gracias. Queríamos solo, recomendamos el documental entero, pero es una pequeña muestra. Y el niño que aparece hablando es Pedro, cuando tenía tan solo 11 años ya por esa época, 10 años, de camisa roja. Muchas gracias. Ahora ya procedemos entonces con los alegatos. Empezando por decir que el viernes pasado se cumplieron 27 años, desde que se llevaron a los primeros 2 defensores, a Macario y a Luis. Y este jueves se cumplen 27 años y que se llevaron al padre de Pedro y también al compañero Agapito Pérez. Ya Amílcar explicó cuál era el objetivo, uno de los objetivos del CERC, así que no voy a entrar en eso, pero sí decirles que muchos miembros del CERC eran campesinos que habían renunciado a servir forzadamente en las famosas patrullas de autodefensa civil y que... lo que hacían era informarle a otros compañeros de su derecho de no ser forzados a ser parte de esa patrulla. Eso, por supuesto, los convirtió en un blanco del ejército porque estaban abiertamente yendo en contravía de la política contrainsurgente que había establecido el ejército de Guatemala desde los años 80, y motivó una fuerte represión contra el CERC, entre otros grupos, pero particularmente el CERC. Y entre los actos de represión, evidentemente, están los hechos que nos convocan hoy a esta audiencia, ¿no? La desaparición de los 4 compañeros en 1989.
la labor que realizaban las víctimas como miembros del CERJ en las comunidades de Pachoj, municipio de Santa Cruz del Quiché, y Potrero Viejo, municipio de Zacualpa, en el departamento del Quiché, las hicieron objetos de amenazas y persecución por parte del ejército. Por eso tuvieron que, a finales de marzo de 1989, desplazarse a la finca Trinidad Miramar, en el municipio de Patulul, departamento de Suchitepéquez, para trabajar como jornaleros, y ahí se encontraban cuando los desaparecieron. La persecución, desafortunadamente, los alcanzó en esta nueva morada, y durante los días, como sabemos, 1 y 7 de abril, Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Puchibalán y Luis Ruiz fueron detenidos y posteriormente desaparecidos por miembros del ejército. Tan pronto ocurrieron los hechos, los familiares de las víctimas, junto con el CERJ, en cabeza de su fundador, Amílcar Méndez, procedieron a interponer recursos de exhibición personal ante el juez primero de primera instancia departamental de Santa Cruz del Quiché y ante la propia Corte Suprema de Justicia, ninguno de los cuales tuvo ninguna respuesta. Tras varias reiteraciones de las exhibiciones personales y años de labores de incidencia junto con organizaciones internacionales de derechos humanos, en diciembre de 2005, Amílcar Méndez interpuso nuevamente un recurso de exhibición personal ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando además la activación del procedimiento de averiguación especial que finalmente fue concedido por la Corte Suprema, nombrando al Procurador de los Derechos Humanos como el ente investigador a cargo del esclarecimiento de los hechos. Desde hace décadas, los órganos del sistema interamericano han establecido el carácter continuado y de la desaparición forzada de personas y también el carácter pluriofensivo de este crimen respecto a los derechos humanos afectados. La propia Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada reafirma en su preámbulo que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad. Y como lo ha resaltado la Corte, en diversos casos su prohibición ya ha alcanzado el carácter de jus cogens. Los órganos del sistema interamericano han señalado como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada, la privación de libertad, la intervención directa de agentes estatales o con la quiencia de aquellos, y la negativa a reconocer la detención y revelar la suerte o el paradero de las víctimas de la desaparición. En el presente caso, las víctimas fueron detenidas por miembros del ejército, eso no hay duda, quienes nunca revelaron su destino ni reconocieron la detención de los cuatro defensores comunitarios. Además, la desaparición forzada de la que son víctimas Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Puchibalán y Luis Ruiz Luis, desde abril de 1989 forma parte del patrón sistemático de desapariciones forzadas en Guatemala y por lo tanto constituye en sí mismo un crimen de lesa humanidad. Atendiendo a la naturaleza de los hechos aquí expuestos, el Estado de Guatemala es responsable internacionalmente por la violación de diversos derechos reconocidos en la Convención Americana en perjuicio de los cuatro defensores comunitarios y de sus familias. Dichas violaciones se derivan tanto de la participación de los agentes del ejército guatemalteco en la detención y posterior desaparición de los defensores durante los días 1 y 7 de abril de 1989, como en la posterior falta de investigación sobre el paradero de los mismos y la responsabilidad derivada del ejército en los hechos. A continuación queremos presentar solo unas breves consideraciones sobre las violaciones a la luz de los estándares del sistema interamericano. En primer lugar, como consecuencia de la desaparición forzada perpetrada por sus agentes, el Estado es responsable de la violación al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que como lo ha manifestado la Corte Interamericana, tiene un carácter múltiple y complejo la desaparición forzada y por lo tanto conlleva la vulneración específica de, entre otros derechos, del reconocimiento de la personalidad jurídica. Pues la consecuencia de la negativa de las autoridades estatales a reconocer la privación de libertad o dar con el paradero de las personas, entre otros, su sustracción de la protección de la ley, ¿no? Como sabemos en la jurisprudencia reiterada tanto de la Corte como de la Comisión. Y por el objetivo mismo que busca la desaparición forzada, que tiene la intención deliberada de dejar al individuo completamente desprotegido del ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales, implica que la persona no puede ejercer ni su derecho a ser oído, ni la garantía del control judicial sobre su detención, ni tener un acceso a un recurso efectivo ante la violación de sus derechos. Está claro que en el presente caso las víctimas fueron puestas en esa situación de indeterminación jurídica que les ha impedido hasta el día de hoy la posibilidad de ser titulares o ejercer sus derechos, lo cual evidentemente constituye en sí mismo una violación del derecho a la personalidad jurídica, pero también
El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida y la integridad personal. La naturaleza y el propio modus operandi de las desapariciones forzadas ubica a las víctimas en una situación de vulnerabilidad que con frecuencia ha incluido también la ejecución secreta y sumaria de las personas que son detenidas y el ocultamiento del cadáver para borrar todas las huellas materiales de los hechos y asegurar la impunidad de los perpetradores. Y tanto la Comisión como la Corte han constatado esta práctica de desapariciones seguidas de ejecuciones durante el conflicto armado en Guatemala. La libertad personal también es otro de los derechos que en esta violación compleja que deriva de la desaparición forzada ha sido comprometido en el presente caso. Y agregamos también la violación al artículo 16, es decir, la libertad de asociación, porque en el caso que hoy nos convoca, las víctimas eran defensores comunitarios que se dedicaban, como sabemos, a la liberación de campesinos que eran reclutados forzosamente en los comités de defensa civil, una actividad que el ejército claramente vio como una amenaza y como una traición, y pues porque era una oposición directa a la política contrainsurgente que había establecido desde los años 80. Para nosotros es evidente que la desaparición forzada tuvo esa intención también de restringir la libertad de asociación, la membresía en el CERJ y el ejercicio de esa actividad que conjuntamente realizaban y causar un efecto amedrentador y disuadir a otros miembros del CERJ de realizar ese mismo tipo de actividad. El Estado, por supuesto, es responsable también de la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales, tanto en perjuicio de los defensores mismos como sus familiares. En el presente caso está demostrado que el Estado tuvo conocimiento de la desaparición de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Puchibalán y Luis Ruiz desde abril de 1989, a pesar de lo cual nunca llevó a cabo una investigación, no la inició inmediatamente ni ex oficio como correspondería en casos de desaparición forzada, y hasta la fecha no ha podido esclarecer lo sucedido ni identificar y sancionar a las personas responsables. Como sabemos, el recurso de exhibición personal o habeas corpus ha sido considerado por la Corte y por la Comisión como el recurso idóneo cuando nos enfrentamos a personas que han sido detenidas y que puede proteger su derecho a la vida y a la protección a la integridad personal para justamente evitar su desaparición o la indeterminación del lugar de su detención. En el presente caso, al igual que en muchas otras desapariciones, esos recursos no fueron efectivos, así como no ha sido efectivo el procedimiento especial de averiguación especial que fue iniciado en el 2006 y que tras casi 40 extensiones del plazo aún no ha avanzado la investigación en lo más mínimo. Entonces, en conclusión, señores comisionados, queremos solo decir que en el presente caso no solamente el Estado de Guatemala omitió su deber de proteger a los derechos humanos de las víctimas, sino que activamente participó en la desaparición forzada de los mismos, y a 27 años exactos de ocurridos los hechos, las esposas, los hijos, las hijas, los hermanos, vecinos y compañeros de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Puchibalán y Luis Ruiz no han tenido noticia de ellos y no han obtenido justicia. Es tiempo de que el Estado de Guatemala cumpla con su deuda que tiene con el pueblo maya quiché y la sociedad guatemalteca en general. Es hora de que busque de manera efectiva a los cientos de desaparecidos y les brinde verdad y justicia a sus familiares. Es hora de que el Estado de Guatemala reconozca el rol que cumplieron y siguen cumpliendo defensoras y defensores de derechos humanos que han arriesgado su vida para reivindicar la dignidad de los derechos del pueblo guatemalteco, como lo hicieron estos valientes defensores en su momento. Este caso no es una tragedia, no es el resultado de un desastre natural, es un crimen, y un crimen de lesa humanidad que exige que el Estado ponga la maquinaria de toda su estructura para investigar y esclarecer los hechos y destapar ese velo que ha recaído sobre las acciones del ejército guatemalteco durante el conflicto armado desde la firma de los acuerdos de paz. Solicitamos entonces de manera respetuosa a esta honorable comisión que se pronuncie sobre el fondo del presente caso y declare al Estado de Guatemala responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de asociación y protección y garantías judiciales a favor de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo,
Macario Pucci Balán y Luis Ruiz Luis, en concordancia con las obligaciones contenidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana y primero de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, asimismo que declare al Estado responsable por la violación a los derechos a la integridad personal y protección y garantías judiciales en perjuicio de los familiares y solicite al Estado el cumplimiento de las reparaciones necesarias que vayan dirigidas a esclarecer los hechos, a reconocer públicamente su responsabilidad en estos hechos, a compensar a las víctimas y a adoptar medidas de no repetición. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrecemos el uso de la palabra a la representación del Estado guatemalteco. Muchas gracias. Como Estado de Guatemala, señor presidente, pues creo que hay hechos que nosotros reconocemos. Unos son la prórroga del procedimiento especial de averiguación, lo cual ha sido resuelto por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, por la complejidad del asunto, es lo que nos ha indicado la Corte. Asimismo, derivado de los acuerdos de paz y por medio del acuerdo gubernativo 258-2003, se creó el Programa Nacional de Resarcimiento y por las características de desaparición forzada y la época de consumación, se ha ofrecido gestionar y otorgar a los familiares una reparación adecuada. El Estado es consecuente en que falta el agotamiento de los recursos internos y sostiene que por materia y temporalidad de los hechos corresponde tratarlo con la Comisión Nacional de Resarcimiento. Por lo que el Estado quisiera hacer una propuesta, señor presidente. En aras de reiterar nuestro compromiso para poder esclarecer dichos hechos y recordando de que Guatemala quiere cambiar las dinámicas de relacionamiento con la Comisión, que en lugar de antagónica sea de colaboración y de cooperación, Guatemala tiene tres propuestas para este caso. Uno es crear una comisión de veedora y evaluadora de las actuaciones pendientes, nombradas de común acuerdo con las partes y supervisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos, establecer un plazo para que se rinda un informe por parte de dicha comisión veedora y evaluadora. Y tres, pactar un arreglo sobre reparaciones fuera del Programa Nacional de Resarcimiento, que fuera con la comisión. Esto dado que el tema del procedimiento especial de averiguación, si bien es cierto, como ejecutivo podemos hacer todos los esfuerzos para que se salga lo más pronto posible, no recae entre nuestras responsabilidades, ya que compete a la Corte Suprema de Justicia y son los plazos y criterios de ellos los que nosotros tenemos que atender. Por lo que esa sería la propuesta del Estado, señor presidente, y igual ya fue mandado por escrito a la comisión para que ustedes lo tengan en cuenta. Gracias, señor presidente. Disculpe, pregunto, ¿la propuesta ha sido mandada también a los peticionarios en este asunto? Se les mandó a ustedes para que por medio de ustedes se les pueda llegar a los peticionarios y fue anunciada acá. Como resta tiempo, podría o quisiera solicitar si nos puede dar un poco más detalle sobre la propuesta. O sea, ¿cuál sería el alcance? O sea, ¿tendría condiciones de evaluar cuáles casos o cuáles asuntos, o sea, no para que se pueda hacer una evaluación y aprovechar ese espacio también y escuchar de los comentarios y observaciones de los peticionarios referentes a este tema? Sí, señor presidente. El gobierno de Guatemala, a través de la Comisión Presidencial de la Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, COPREDE, es la institución rectora del organismo ejecutivo, y realmente ellos están teniendo en cuenta lo tardío que va el proceso especial de averiguación. Entonces, él, en este caso, claro, estamos hablando de este caso, y por lo cual nos estamos aquí reunidos por la audiencia temática del caso en cuestión. Entonces, el comisionado presidencial está abierto a discutir la propuesta. Como le repito, mi Estado cree fehacientemente en que la comisión es para nosotros un apoyo y que está creyente de que las relaciones que han venido suscitando con anterioridad deben de cambiar, por lo que estamos abiertos a que haya una dinámica de colaboración, de apoyo, y por lo que nosotros queremos que ustedes nos apoyen con este tema, señor presidente.
Entonces, pero, a ver si entiendo. Y digo y enfatizo que reconozco la importancia de esta posición, esta actitud. Yo personalmente, junto con mi colega, tuvimos la oportunidad, junto con el relator especial, de estar en Guatemala con el presidente para tocar temas, también con el nuevo presidente de COPREDE, para tocar temas de derechos humanos, para lanzar juntos el informe de la Comisión sobre la situación de derechos humanos en el país, los desafíos que enfrenta el Estado guatemalteco. Reconocemos la importancia de ese diálogo. Lo que quiero acá es entender bien el alcance de la propuesta, si se limita a este caso, ¿sí? Y si se coloca entonces dentro de un proceso para buscar una solución amistosa. En ese caso, el procedimiento, cierto, y agradezco que haya sido mandado a nosotros el texto, pero que lo que quisiera hacer acá es un poco socializar la propuesta, porque nuestra función, cuando se trata de solución amistosa o un diálogo para buscar una solución amistosa, es mediar una discusión, promover una discusión y facilitar de todas las formas posibles un acuerdo desde que haya interés por parte tanto de los peticionarios como del Estado de llegar a una solución amistosa. Entonces, lo que aquí hago es como si tuviera el documento en las manos, se lo pasaría a los peticionarios para que lo pudiera evaluar. Pero vamos a intentar aprovechar aquí en este espacio, y también creo que hablo por el señor relator, estamos aquí dispuestos, si encontramos un hueco de 30 minutos, no sé cuándo, en los próximos días, de sentarnos para ver si podemos dialogar y avanzar en este camino, ¿no? Se digo, además de este espacio público, si fuese interesante un espacio privado, yo estaría dispuesto, pero la persona adecuada es el señor relator comisionado Gil Botero, que yo creo que estaría dispuesto de que se encuentre el espacio. Por favor, con la palabra. Gracias, presidente. No, vemos, la comisión ve con muy de manera muy positiva la postura y la posición que presenta el Estado en este momento. En la reciente visita que hicimos a Guatemala, el señor presidente y yo como relator para Guatemala, vimos un cambio y una apertura que es saludable, que ojalá se consolide y se fortalezca en lo que concierne al ofrecimiento que se ha hecho. Como ya lo señaló el presidente, se trataría de un mecanismo que es precisamente el punto final que se busca frente a este tipo de situaciones, y es muy plausible el hecho de crear una comisión veedora supervisada por la comisión, un plazo para tal efecto y pactar un acuerdo. Solicitaría, para que así entre blanco y negro se vaya mirando también, que hace parte de ese acuerdo, y sería muy importante para darle una fortaleza y sellarlo, el compromiso a mantener la averiguación de la verdad y la búsqueda de los responsables. Entonces, dentro de ese acuerdo, yo creo que esas medidas que se podrían, porque además es un deber del poder punitivo del Estado averiguar los responsables, y hace parte de la reparación igualmente para las víctimas saber qué pasó con sus familiares. Buscar como en ese entendimiento, y dada la comprensión que ha presentado el Estado, ya como lo ha señalado el presidente, buscar reunirnos y nosotros ser facilitadores de un eventual acuerdo que sería muy bien visto por la comunidad internacional y por el sistema mismo. Por favor. Gracias, presidente. Sí, quiero agregar, señor relator, que efectivamente esa es la idea.
dado que el mandato se lo otorgaron a la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte Suprema, realmente es de conformar esta comisión para que le dé seguimiento o empuje un poco más para llegar al tema de las averiguaciones y que el procedimiento especial efectivamente cumpla con su objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera entonces ofrecer la palabra, si quiere hacer uso de la palabra en este momento, en este espacio público, si quiere darnos una observación o reacción, y también, como nos corresponde, ofrecemos nuestros buenos oficios de la comisión para buscar una solución amistosa en una reunión, en algún momento, si se consigue aprovechar que las partes interesadas se encuentran ahora en Washington. Dejo la palabra antes, con permiso, con el señor secretario ejecutivo. Gracias, presidente. Solo para efectos de ofrecer la disposición de tener a una reunión de detalle para la comprensión de lo que implica una solución amistosa de la parte peticionaria, en el caso de las víctimas, y poder conocer las cláusulas de atención a la justicia, de reparación, que componen estos componentes. No se excluye, al contrario, como lo dijo el relator de país. Una parte importante de estos instrumentos se incluye en esas cláusulas. Sencillamente, presidente, resaltar la disposición tanto al Estado como a la parte peticionaria de poder tener una reunión informativa de la naturaleza de este instrumento, que en su caso pudiera entenderse como una parte de la función de la comisión, si así se considera, presidente. Excelente, muchas gracias por el agradecimiento por parte del secretario ejecutivo. Con la palabra, los peticionarios. Gracias, señor presidente. Le voy a dar la palabra a Milcar, pero quería, bueno, agradecer el reconocimiento que hace la disposición del Estado y el reconocimiento que hace sobre el retardo a nivel interno en la Administración de Justicia, en este caso en particular. Muchísimas gracias. Yo creo que por principio de justicia tengo que expresar las mejores valoraciones de lo que la representación del Estado de Guatemala acaba de proponer. Es decir, viéndolo desde el punto de vista de un acercamiento, y de que nos dialoguemos, ¿no? Lo que sí quiero dejar claro es que yo no estaría de acuerdo en que dentro de la labor que pudiera hacer esta comisión, estaría, digamos, ser veedora de lo que está pasando con el procedimiento especial de averiguación, porque a la luz de la lógica más elemental sería como redundar. Nosotros ya no podemos estar dándole vueltas a la labor que le delegó la Cámara Penal al Procurador de Derechos Humanos de agotar un procedimiento de averiguación especial que lleva 10 años. Entonces no podíamos darnos el lujo de estar perdiendo tiempo en estar viendo o evaluando qué está pasando con el proceso de averiguación especial. Eso a nosotros no nos ayudaría. Si partimos de que vamos a conversar, vamos a dialogar, creo que tenemos que establecer puntos que nos permitan ir encontrando una salida. Pero yo no creo que estar evaluando lo que está pasando con el proceso con el procedimiento de averiguación especial nos pueda ayudar, porque eso nos va a quitar el tiempo. Perdonen, pero nos va a quitar el tiempo. 27 años han sido suficientes para que el Estado de Guatemala demostrara su responsabilidad y no la ha demostrado, o sea que no ha cumplido con su responsabilidad internacional. Y por último, también mencionarles que estos hechos de las cuatro desapariciones forzadas en este momento no tienen que ver nada con el Programa Nacional de Resarcimiento. No tienen que ver absolutamente nada. Y que yo diría que el punto de partida es que nos encontremos, porque estamos desencontrados prácticamente, entonces encontrémonos y ahí vamos a establecer y argumentar cuáles serían los puntos que nos pueden permitir a las partes ir avanzando, y aquí ya lo dijeron los honorables miembros de la comisión, que podríamos acercarnos a una posible solución amistosa, ¿no? ¿Verdad? Muchísimas gracias. No, gracias a usted, señor Méndez. En este sentido, quisiera ver, preguntar o hasta sugerir. Me parece que puede haber diferencias acá, está bien,
justamente por eso se propone un diálogo, para ver cuáles son los puntos posibles de encuentro. No se va a decidir ninguna solución amistosa en este espacio. No. Pero pregunto si estarían dispuestos los peticionarios en el tiempo que están acá en Washington de reunirse, y vamos a hacer lo posible y lo imposible para encontrar el tiempo en los próximos días o días, no sé, 48 horas. Y acabo de preguntarle al señor comisionado relator, y sí, él abre el hueco, no sé, en la cena, en un horario, para una reunión, para ir, buscar, avanzar y ver los posibles puntos de encuentro. ¿Están dispuestos a...? Es fácil. ¿Están dispuestos acá, que han colocado, manifestado su interés del Estado y quieren hacer uso de la palabra, pero están dispuestos a esa reunión posible? Sí, por supuesto. Algo muy breve, señor presidente. Uno quería aclarar que es la comisión es veedora y evaluadora de actuaciones pendientes. No estamos diciendo que todo, sino que lo que esté pendiente es uno. Y en el tema del Programa Nacional de Resarcimiento, por eso el Estado propone pactar un arreglo sobre reparaciones fuera del Programa Nacional de Resarcimiento. Solo para aclarar. Muchas gracias. Aviso que el documento que recientemente nos fue mandado, ¿no es cierto? No sé la fecha. Hoy por la mañana. Ok. Al recibir dentro de del portal el documento, se lo trasladaremos a los peticionarios. Además de, me imagino que será más fácil sacar una fotocopia y tener el documento en la reunión que se va. Así que terminemos acá, se va a agendar. No sé si hay otros comentarios o si no, por el tiempo, agradezco a todos, especialmente a los dos testigos. La comisión ofrece nuestra solidaridad con usted, por lo que le ha pasado. Igualmente, señor Méndez, su presencia, su... lucha por la justicia es un ejemplo no solo en su comunidad y en su país, sino para la Comisión Interamericana y para la comunidad internacional. Por lo tanto, quisiera manifestar nuestro profundo agradecimiento por su presencia y por sus palabras. Y con eso agradezco a todas y todos su presencia, y se da por concluida la audiencia. No sé, todavía no. Igualmente, como relator del país, me corresponde dar el agradecimiento, presentarle a la víctima precisamente un rendido respeto y homenaje, e igualmente ver cómo el Estado de Guatemala viene en una actitud propositiva, en una actitud diferente que es altamente valorada y que va a repercutir y legitimar las actuaciones. La comisión y el relator y el secretario y el presidente y en general la comisión, nos place poder ser, digamos, intermediadores en este caso de la solución amistosa, pero son ustedes los que van a encontrar el entendimiento a través del diálogo como un mecanismo de razonabilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, se da por concluida entonces la audiencia.